tope. ¿Qué? ¿Pasó? No, está a tope que no se puede subir. Que la gente se queja porque es muy temprano, pero lo pueden ver en diferido, ¿no? Sí. ¿Por qué? Sí, pero parece que el directo tiene un atractivo. Ah, porque pueden hablar. Et les sentiments même violents finissent.
qu'il n'a que quatre lettres, et c'est bien. Quand la phrase a besoin pour continuer d'un mot de deux syllabes, où tout cesse d'être ce qu'il est, les noms propres sont des mots, et les sentiments même violents finissent par voler. Devora l'univers.
sangre perfecta, la sangre perfecta. Maritrini dice saludos, canta un pueblo es. Ah, la sala a la calle. Armando Reno, muy buena Norma. Y después está, buongiorno, un abrazo a tutti, un otro regalo del maestro. Otro regalo del maestro, ¿no? Uy, qué lindo, ¿eh? Amelia dice, un cuadro genial y unas canciones que hablan. Bonito cuadro. Elena dice, muy buenos días. Amelia, un cuadro diferente. Elena, muy bien, artistas. Ah, había firmado, pero no estaba terminado. Norma, sí. ¿Hay comida? Sí. ¿Qué hay? Para ti hay mollejas con patatas fritas. ¿Qué cosa? Mollejas con patatas fritas. ¿Las mollejas de la otra vez las hiciste vos? Sí, estaban durísimas. Muy duras estas. ¿Por qué? No sé por qué, no sé. ¿Estas que son de vaca estas? ¿Qué sé yo? Son, no sé. De esta de queso. Cordero me parece que son. ¿Son redonditas así o son así? La puta que te parió, boludo. La cortada. ¿Eh? Pero que se calienta la plancha y se pone. Como sí, la no, mañana. No es así. ¿No? No, se te pasaron el otro día. No se podían comer. Sí, yo también. Que dicen que la de cordero son más blanditas. Así que tenés que reconocer un error. Yo también las probé cocina. Y estaban durísimas. Y digo, pero esto, ¿por qué está tan duro? ¿Viste? Está bien, ¿eh? Ya está. Sí. Ahora sí ya está. ¿Eh? Que ahora ya está. ¿Y qué hora es ahora? Son las 12 menos 5. Ah. Qué cuadro, ¿eh? Qué lindo que lo, ¿eh? Muy bien, lo llevo a la vez. Qué bueno. ¿Está bien, nena? Sí. Qué profundidad tiene, ¿eh? Tiene varios, bueno, como siempre, varios planos. Voy a ver si podemos verlo un poco mejor. Che, los níperos los comemos, se pudre, ¿eh? ¡Qué lindos amarillos! ¡Qué buena! Había que esperarlos nada más. ¿Hay qué? Esperarlos, que ya el árbol ya sabe cuándo tiene que dar sus frutos. ¿Y la que cae? ¿Qué estás diciendo? Ah. ¿Que había que esperar esto? Sí. Que vinieran. Pero claro. Ya está. Ya está. Ahora hay que tratar de sacarlo maduro. Sí. Reno Cramoli dice: hola de Francia.
Y dice, música, por favor. Música, por favor. De Francia, ¿quién es? Renaud Gramoli. Gramoli. Renaud Gramoli. Espera, algo en francés a ese. Sí. Entonces, aquí no te tengo el plano, porque he cambiado el plano. Aquí ya no te tengo, antes te tenía. También fue así. ¿No ves el cuadro? Sí, sí, el cuadro lo veo, el que no ve. Está bien. Ok. ¿Pero quieres hacer de eso o cambiamos de tela mejor? Sí, ¿no? Yo creo que sí. Canta, canta. Mira. Es que tengo una en francés. Podemos comer afuera hoy, ¿no? Sí. ¿Cómo? ¿Comemos afuera? Bueno. Sí. Bueno, voy a... Bien. Ahora son las 12, para la 1 más o menos, ¿no? Sí, no, tranquila, tranquila. No te calentes. Oh.
igualita. ¿Qué? ¿Está bien? Sí, sí, por eso, cabe el que... No sé si se puede hacer eso con todas, pero con esta salió fácil. ¿Cambiamos el tema? Bueno. ¿Qué ponemos? Dicen que son dos colores preciosos. ¡Qué bien! Es cierto, qué bueno. Qué bueno, me la saca impresionante. Sí. Voy a ponerte la chiquita y voy a pintar los dos cuadros que voy a rifar el domingo y el jueves. ¿Así? Sí. ¿Las vas a pintar ahora, no? Sí. La chiquita ya. Cuidado la que pegó. Le ponemos sus... No, no tiene. ¿Protectores? Ah, cierto. A ver. Baja, a ver. ¿Has visto las noticias hoy? ¿Qué? ¿Has visto las noticias hoy? No. ¿Qué pasó? No, no lo sé yo tampoco. Le están haciendo un súper homenaje al que se suicidó ahí contra Belén. ¿Por qué se suicidó? El chico ese que fue a defender a una chica tan acuchillando murió. Y va a ser un héroe, ¿no? ¿Eh? Va a ser un héroe. Total, ya la Cruz de Plata no sé dónde. ¿No? Claro. ¿Eh? Bueno, pero ahora mejor no pelearse por la calle. Porque bueno, cada uno. Voy armado, viste, con un monopatín contra cuchillos y revólveres, sí. Piante. Ah, por eso dices que es un suicidio, ¿no? Claro. Es como el otro en el aeropuerto, le robó el arma a policía. No disparó un solo tiro. No quería matar, quería jugar. Para reventar, matar un total. Pero alguien tiene que morir, ¿viste? Porque si no. No, ¿viste? La canción ya cantó yo. Va, tío de la triste. No te dejaron grabar y al final del contrapunto amasillaban un punto para amenizar la mirada. Faltaba un hombre. ¿Para? Para amenizar la mirada. ¡Ah! Sí. Brutal, ¿eh? ¿Qué es esto? Brutal. Mira, es impresionante. Carabanchel. Total. ¿Cómo que Carabanchel? ¿La cárcel dices o qué? ¿Qué? ¿Por qué dices Carabanchel? Es impresionante, amenaza. Impresionante. Mira. Ángel Muñoz dice, hola, ¿qué tal? Saludos desde México, maestro. Buenos días. ¿Quién, quién? Ángel Muñoz. Hola, Angelito, ¿qué tal? Pregunta si hace, dice, ¿hace calor allá? ¿Qué? ¿Hace calor allá? ¿En dónde? Pues ahí donde estás tú, porque se ve que... México, no creo, ¿eh? No, pero tú, dice, él pregunta, ¿hace calor allá? Te desharás, querido. 40 grados. Y en una ciudad como Madrid.
Estaba en su niñez.
ese bandoneón tocado solo por mí. Al mediodía bajo el sol de Pompeya, y no me pegues más.
dice Elena, qué lindo. Retrato. Ah, Ángel Muñoz dice, ah, ok, lo decía porque creo que se despertó y se lo olvidó la camisa. ¿Qué? Ángel Muñoz dice que pregunta por el calor porque dice, ah, ok, lo decía porque creo que se despertó y se le olvidó la camisa. No, ha sido un calor de la gran puta. Laura López saluda, hola a todos, y Elena dice que lindo el retrato. Y total de flipper. ¡Qué fiesta hermosita! Dice Ángel Muñoz, y muy bello el retrato. ¿Qué horas son allá? Porque acá son las 3:21. ¿Qué hora? Dice Ángel Muñoz, qué lindo cantas. Y dice que las 3:21. ¿De dónde? ¿De la mañana? En México, que él es el... ¿Tanta diferencia? Es muy nocturno. Sí, tanta diferencia. Qué fuerte, ¿no? Es cierto. Tienes que dormir un poco, nene. Está bien, ¿eh? Eso se retratos así. Qué bonito. ¿Sabes que tengo hambre? Sí. Bueno, pero desayunaste. Voy a hacer las mochecas, yo me parece. Qué chuli. Las mochecas son tan ricas. Elena me escribió, me dijo que Elena escribió que se iba a quedar en casa. Entonces, si queremos pan, luego vayamos. Decirle que no, que no tenemos pan. Vale, podría haber dicho que lo compre y lo traiga, claro, y luego se vaya a casa, ¿no? No tenemos pan ni que nos sobra comida. Claro. Y que no se haga la puta. Vale, que ya frío. Que las putas mueren todas las asesinadas. Así tal cual. Que las putas mueren todas las asesinadas. Está genial. ¿Te parece convincente? Una voz cerca. Sí, escúchame una cosa. Pero, Elena, ¿qué le pasa a Elena? ¿Qué? ¿Qué le pasa a Elena como? Una voz cerca por la radio lo dijo. Hoy si quieres verlo nunca visto. Todavía no fue.
armas a defender. Thank you.